Dios le bendiga, pueden sentarse. Gracias, Reverendo Acevedo, por esta oportunidad. Gracias a nuestro hermano Mario. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que a bien, pues, hoy nos hemos reunido en este lugar, en esta casa de oración, para glorificar el nombre del Señor. Reciban un saludo muy especial de nuestros hermanos en Venezuela. Les envían, de verdad, con mucho cariño, saludos, porque ya les conocen. Nosotros damos el reporte de las iglesias que a bien, pues, nos dan la apertura, y en Venezuela ya les conocen por la referencia que nosotros les estamos dando. Así es que reciban un saludo muy especial y sigan orando por Venezuela. Estamos pasando por una situación, una situación que para mucha gente no es extraña, pero para nosotros que estamos allí, hemos visto la mano de Dios obrar en nuestro favor. Hay problemas serios, pero por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de cuanta cosa negativa, Dios ha suplido nuestra necesidad. ¿Cuánto lo creen? Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. En Él no hay sombra ni hay variación. Así que si creemos en Dios, Dios está con nosotros en cualquier lugar y cualquier circunstancia. Hoy agradezco a Dios porque el Señor me ha permitido estar en los Estados Unidos nuevamente, invitado por el comité ejecutivo de nuestro concilio, representado por el obispo Santo Román, y la dirección de educación de nuestra sede aquí en Nueva York. Pues me invitaron para dar una charla el día 8, sábado 8, por el Departamento de Educación. No obstante, pues también fuimos hasta Springfield y allí estuvimos dando una ponencia. Dios me permitió dar una ponencia desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde a los graduandos de nuestro concilio y de algunos hermanos pastores de otro concilio que habían, pues, se sumaron para estudiar en la Universidad Teológica Latinoamericana que preside el reverendo Ramón Arce. Así que si usted se anima a estudiar, pues yo sé que le va a ir bien. Hay una extensión en Brooklyn, en la iglesia Lirio de los Valles, donde está pastoreando nuestro hermano reverendo José Pagán. Y allí, pues los días sábados, ellos están dando clases para personas que deseen no solamente estudiar el primer año, segundo año, tercer año de teología, sino a nivel de universidad teológica, a nivel de doctorado. Se están capacitando gente para predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que nos está envolviendo, y muchas veces el problema consiste en que la falta de conocimiento trae como consecuencia que los más afectados somos nosotros. Porque cuando Oseas en el capítulo 4, versículo 6, habla del conocimiento, dice: mi pueblo, dice Dios, mi pueblo, el sentido de pertenencia. Usted es dueño de lo que tiene, usted es dueño de lo que Dios le ha dado. Entonces usted es dueño de su tarjeta de crédito, su chequera, y usted cuando va a expresar una palabra de carácter personal, usted dice: mi chequera, mi cuenta de banco, mi casa, mi esposa, mi familia, mis hijos, mi carro, mi vecindario, mi ciudad, mi país, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un sentido de pertenencia. Y Dios habla no de terceros, como el común siempre lo identifica. Dios habla de los primarios. ¿Cuáles son los primarios? Nosotros, que somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos una gran familia, amén, hermano, conformada por hombres, mujeres, niños, familias enteras, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Amén. Entonces, el profeta dice: mi pueblo perece. Perecer es morir, sucumbir, perecer es caer dentro de un hoyo y no poder salir. Mi pueblo, mi sentido de pertenencia, perece por falta de conocimiento. El conocimiento es tan interesante. Nosotros, con el olor, con el conocimiento, estamos desplegando el olor de su conocimiento. Así le dice Pablo a los corintios. ¿Me entiendes?
Nosotros con la expresión que tenemos, la forma de hablar, la forma de predicar, la forma de enseñar, la forma de dirigir, la forma de cantar, como lo hizo nuestra hermana en esta noche tan maravilloso, y todos ustedes lo hicieron, al son de la música, al son de los instrumentos, todo bien acorde. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el conocimiento genera olores gratos que representan a Jesús en la tierra. ¿Cuánto lo creen? Así dice la Biblia. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Un ciego guiando a otro ciego, y entonces los dos ciegos van a caer ¿dónde? Nosotros tenemos mucho conocimiento, mucho que dar. Porque el solo hecho de estar aquí es producto de lo que Dios te ha revelado. Tienes conocimiento gigante, pero hay mucho que ahondar todavía. El niño comienza, ¿dónde comienza el conocimiento del niño? Comienza, hermano, en el crecimiento, en la formación, no en la parte externa, sino en la parte interna. El niño cuando está en un proceso de gestación, él empieza a crecer con conocimiento. La similitud que existe entre la madre y el niño cuando van a nacer es una conexión interna. El niño no nace si la mujer no dilata, y la mujer no lo dilata si el niño no quiere nacer. O sea, es una situación que va en conexión. Entonces, ¿hasta dónde llega el conocimiento? El conocimiento comienza desde el momento cero de nuestra existencia. Y en la medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo más conocimiento, más conocimiento. Llega Jesús en nuestra vida y nos enseña más cosas. ¿Cuántos sabían del Evangelio antes? Casi nadie. El Evangelio es conocimiento, el Evangelio es pureza, el Evangelio es lo máximo que ha llegado a nuestra vida. El Evangelio ha proporcionado a nosotros un gran deseo de saber más aún de las cosas divinas. Por eso es que tenemos una Biblia, y esa Biblia es para estudiarla, para analizarla, para entonces, como le dijo Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, le dice, persiste tú, repítalo conmigo, persiste tú. Vamos a ver. Persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Hay que persistir. Persistir es no solamente ser creyente y hasta ahí llegó todo. De hecho, el conocimiento no interfiere en la salvación. Hay gente en la Biblia que se ha ido para el cielo sin tener conocimiento, aun cuando eran personas malas, malas de récord, malísimos, dañinos. Hubo un hombre en el Calvario que estaba siendo crucificado y ¿qué pasó? Le dijo, Señor, acuérdate de mí. No sabía nada. Pero con el solo hecho de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, le permite entrar al reino de los cielos. Es decir, el conocimiento no es que nos salva, no. Nos salva el creer en Jesús. Pero hay una demanda, es decir, hay una exigencia. Y el reverendo Acevedo lo sabe, nuestro hermano Mario y cada uno de ustedes, hay una demanda. Nosotros estamos, ¿sabe dónde estamos nosotros ahorita? Centrados en la primera potencia del mundo. Ni China, ni Rusia, ni Japón, ni el mundo arábigo, hermano, tienen el potencial que tienen los Estados Unidos. Y nosotros muchas veces estamos, ¿qué? Atrincherados. ¿Por qué? Porque nos falta cada día ir instruyéndonos para glorificar el nombre del Señor en medio de la sociedad que nos rodea. La ciencia, la tecnología, el alto, toda esa serie de cosas que existen nos deben a nosotros inquietar para poder aprender cada día más en el Señor. ¿Sabe lo que dice Daniel en el capítulo 12, versículo 3? Los entendidos resplandecerán, ¿sabe cómo? Como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Amén. Quiere decir que el conocimiento en nuestra vida es de suma importancia.
Es algo fundamental en nosotros. El ABC del Evangelio ya lo tenemos, pero tenemos que ir ahondando un poco más. Y no solamente, ni someramente leer la Biblia, es educarnos para estudiar la Biblia. Es decir, usted tiene que sentarse a estudiar la Biblia. Sentarse, dedicar un tiempo para estudiar la Biblia. ¿Cuánto lo creen? Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú, oiga bien. La persistencia es la constancia que me permite a mí superar en muchas áreas. Porque si yo no persisto, yo no logro el objetivo. Si yo no cumplo mi sueño, yo no logro el objetivo. Si yo no busco lo que deseo, yo no logro el objetivo. Santiago, Jacobo dice, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Dios está a la distancia, como muchos piensan, y nosotros nos acercamos cada día en nuestra vocación, en nuestra persistencia, en nuestra formación, en nuestro deseo de superación, en nuestro deseo de estudiar, en nuestro deseo de superarnos el 1000% si es posible. ¿Cuánto le damos aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Tenemos que seguir adelante. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. O sea, tienes que seguir abonando eso que has aprendido. Si usted tiene una matica o un arbusto en el jardín y usted no lo riega, ni le coloca vitaminas, ni le coloca insumos, ¿qué va a pasar con esa flor, o con esa mata, o con ese arbusto? Se va a morir. Entonces la persistencia es lo que realmente, junto con la constancia, es lo que permite realmente que aquel arbusto o aquella matica, no sé cómo lo llaman ustedes, pero nosotros lo llamamos matica ornamental, que va a traernos una rosa así rosa, una rosa roja, como la rosa de Sarón. Pero hay que abonarla. Hay que regarla. Entonces la persistencia y la consistencia van de la mano. Y luego le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, la persuasión, ¿sabe lo que significa la persuasión? Es que has sido atraído, has sido prácticamente al lado de donde tú estabas, fuiste extraído. Entonces, la persuasión, fuiste persuadido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿de quién aprendió Pablo? ¿De quién aprendió Timoteo? ¿De quién aprendió Timoteo? La gente piensa que es por Pablo, no. De la abuela, ¿entiendes? Y de su madre también. Jugaron un papel importante, tanto Eunice como, ¿cómo se llamaba la otra? Zoila. Loida. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aleluya. Y que desde la niñez has sabido, fíjese usted, ¿desde qué? Nosotros comenzamos en una niñez, porque cuando nosotros llegamos al Evangelio, aunque éramos adultos, desconocíamos la palabra de Dios. El caso de Timoteo es diferente, porque la mamá y la abuela influyeron tanto en la formación de Timoteo, que realmente desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué es lo que nos va a hacer sabio? Las escrituras. Pero hay que tener persistencia, hay que tener constancia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense ustedes los conceptos de la escritura.
la ciencia de la escritura, el conocimiento de la escritura, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Y cómo dice al final? ¿Enteramente o eternamente? Vamos a ver. ¿Cómo dice? ¿Eternamente o enteramente? ¿Cuánto dicen que es eternamente? ¿Y cuánto dicen que es enteramente? Vamos a ver. ¿Cuánto creen que es enteramente? ¿Cuántos creen? Aquí el hermano lo cree, allá la hermana cree, allá no lo cree. Ajá, ¿cuántos lo creen allá? Hay unos que están inseguros, unos que están inseguros, pastor. Pero es enteramente, o sea, desde la cabeza hasta los pies del creyente, tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios, porque ella nos instruye, nos corrige, nos redarguye, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos somos de Dios en esta noche? Levante su mano y diga, gracias Señor, porque yo soy de Dios también. Para que el hombre de Dios sea, número uno, perfecto, enteramente, no eternamente, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Mucha gente piensa que hablar del Señor es lo más fácil, no, es lo más difícil, porque usted tiene que permitirle a Dios que lo utilice como instrumento. Y para que Dios nos utilice como instrumento, primero nosotros tenemos que instruirnos. Si usted compra una laptop o una guitarra que sea, esa guitarra hubo que afinarla, ¿o no? Pastor, usted, que Dios lo bendiga, reverendo, usted tocaba, ese es un requinto. Un cuatro. Cuatro puertorriqueños. No venezolano. No, ¿verdad? gracias. Eso está muy importante. Fíjense, él puede tener las cuerdas, todas las cuerdas, creo que tiene 10 cuerdas, conté, 10 cuerdas, y el sonido que da esa cuerda, pero eso prácticamente no tiene sonido si alguien no tiene un oído musical. Hermano, me ponen a mí a afinar ese cuatro puertorriqueño, lo que voy a distorsionar el sonido, lo voy a echar a perder, lo voy a dañar. Hermano, nosotros en nuestra mente somos como la laptop, como el 4. ¿Ve? Somos como el pendrive o como un disco duro. Usted compra todo eso, pero eso es como el teléfono. El teléfono viene vacío. Tiene matemática, o sea, suma, resta, división. Tiene hora, tiene una serie de cosas. Tiene una memoria interna. Pero usted necesita meterle programación a ese teléfono, ¿verdad? Y irlo alimentando para que cuando usted le dé el clip al teléfono, él abra en el espacio que usted quiere y así produce lo que usted quiere. La laptop la compra usted sin memoria, tiene una memoria interna, pero usted tiene que llenarla. Sí, pastor, llenarla, meterle programa. Nosotros somos iguales, con todo el respeto. Nuestra mente, cuando llegó al Señor, conocíamos de muchas cosas menos de la Biblia. Llegamos al conocimiento, fíjense, al conocimiento, se nos abrieron los ojos espirituales y empezamos a amar al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y empezamos a nutrirnos. ¿Cómo nos nutrimos? Estudiando la Biblia. ¿Cómo nos nutrimos? Viniendo a los servicios. ¿Cómo nos nutrimos? Estando en las actividades. ¿Cómo nos nutrimos? Oyendo las cosas buenas de Dios. ¿Entiende? Dicha por los hombres buenos de Dios. ¿Me entiende? Nos nutrimos. Entonces, cuando nos vamos al púlpito a predicar, nos aferramos a una promesa donde dice que el Espíritu Santo va a traer a memoria que todo lo que yo tenga, ¿dónde? En mi subconsciente. Pero si yo no me nutro, si yo no me llevo, por eso es que Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido. O sea, no te descuides, porque todavía estás aprendiendo.
estás en una insuficiencia y tienes que seguir conscientemente y constantemente girando en torno al conocimiento que ya tienes y que fue prácticamente por voluntad de Dios enseñado por tu abuela y tu madre. Muchas cosas vas a aprender en el camino, pero la persistencia te va a ayudar a seguir adelante. Entonces, Timoteo fue recibiendo ¿qué? Información. Información. ¿De quién recibimos nosotros información? Del pastor, del ángel de la iglesia. Por eso vamos creciendo y vamos creciendo. Los que crecen en las iglesias son los obedientes. Yo vi como el hermano Mario, eso lo admiré. Yo soy muy detallista, ¿oyeron? Porque yo hablo muy bien el español, pero yo no soy venezolano. Yo soy árabe. Ani árabe. Uimmi, immi, alemetni, yomkintes rir. En no lesen shuf, u lesen ifhem. Yo vi como el hermano Mario agarró ese cuatro puertorriqueño, no se me olvida nunca, pastor, que es un cuatro puertorriqueño. Agarró ese cuatro, buscó el ¿cómo se llama? El plus, el cable. ¿Por qué? Porque ese es un deseo de servicio. Cuando uno lo hace, lo hace porque es y quiere ser obediente. Y la obediencia vale más que mucho sacrificio. Hay gente que hace ayunos durante todo el año, pero son unos desobedientes. Ay, Dios mío, muchos. Yo vi una vez un letrero grande de un japonés. El japonés estaba pidiendo gente profesional, ingenieros. Porque tenía una mega construcción y necesitaba ingenieros. Y el japonés, el letrero, la prensa, la radio, la televisión, pidiendo ingenieros. Y tenía todos los días una entrevista de 30, 40 personas. Y no recibía a los ingenieros. Porque la pregunta es terar, por encima de tu profesión, por encima de tu concepción, por encima de lo que sabes, ¿eres obediente? Ay, que iba a ser obediente a esta altura de la vida si yo me he quemado la pestaña 18, 20 años estudiando para ser un ingeniero de mi país y usted me viene a pedir la obediencia. No, yo soy un ingeniero, usted a mí tiene que pagarme por ingeniero. Muchas gracias, disculpe que le haya tomado de su tiempo, puede retirarse. Pasa el siguiente. Hermano, puede ser muy grande la persona, el estatus social puede ser muy grande, pero si no es obediente. Él quería ingenieros obedientes. El Señor quiere creyentes obedientes. El Señor quiere redimirnos en la obediencia. Si nosotros no somos obedientes, vamos a tener un tremendo problema. La obediencia vale más que los sacrificios. La recomendación de Pablo fue tan interesante para Timoteo que hoy se habla de Timoteo en Turquía. La iglesia más grande de todo Medio Oriente no está en Israel, no está en Siria. Aunque en Siria creció el avivamiento hasta el día de hoy, hay un gran avivamiento. Pero la iglesia más grande es la iglesia de los Efesios en Éfeso. ¿Entiendes? Hoy